Desde chica siempre me gustó el ambiente, todo lo que era, tenía que ver con la gimnasia. Antes salían en las revistas y en los diarios rutinas de ejercicios y cosas, y yo recortaba ya sea carpetas y carpetas y carpetas y carpetas, y después hacía esos ejercicios en mi casa, y llenaba y llenaba y llenaba. Entonces, bueno, después me recibí instructora y después empecé a comprar las revistas de musculación y veía los certámenes de España en Estados Unidos. Y la verdad decía, acá en Uruguay no existe eso y no existe. Y pasaba el tiempo y siempre con esas ganas de decir, quiero ser una body fitness, quiero ser, pertenecer, tener ese cuerpo así. Y ahí fue en el 2009, mi primer competencia. Se hizo salir medalla de bronce. Para mí fue como el oro, obviamente. Y aparte, el decir, se me hizo eso que siempre quise de competir. Y bueno, y a partir de ahí no paré. Seguí compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y bueno, fui a Sudamericanos. El año pasado ya pude, me fui a la Mercosur, traje la copa. En todos estos años salí campeona nacional varias veces, campeona absoluta ya dos veces. El último torneo que tuve fue el Arnold en Río. Y bueno, y ahora me preparo para el selectivo, para el sudamericano, que es en Ecuador ahora en septiembre. Cada uno, cada atleta tiene su librito. Esto es un deporte que es a prueba y error. Hay que ir probando qué dieta o qué cosas pegan mejor o qué rutinas, y más intensas, más largas. En lo que a mí respecta, he probado varias, a lo largo de todo este tiempo, varias dietas. Y bueno, con las últimas que me he quedado y que me han dado resultados, yo me durante dos meses anteriores a presentarme, hago una dieta de proteínas, ¿no? Que eso es siempre, en realidad, se comen todas las comidas, son seis comidas que se hacen al día, seis, siete, cada tres horas rigurosamente. Se comen proteínas y se van bajando los carbohidratos para que la grasa que hay entre el músculo y la piel se vaya yendo y la piel se pegue al músculo y sea eso que es lo que se nota, ¿no? Cuanto más fina la piel, más se pega al músculo. Y bueno, particularmente yo hago una dieta media extrema. Dos meses antes empiezo 50 claras por día. Hay gente que dirá, qué locura, mentira, es real. Pero eso es lo que me hace bien a mí. En carbos solamente verduras, ¿no? Y bueno, la última semana se saca eso por la sal y yo la hago a pollo. Por ejemplo, ahora que estoy a poquitos días de competir, estoy solo a pollo. Y bueno, el último día se saca el agua, la noche previa, y el día del torneo no se toma agua, justamente para deshidratarnos más, que la piel se pegue más. Y el día del torneo se consumen carbohidratos como frutos secos, avena, miel, banana, esas cosas que hace como dos meses que no como, que van a ser una delicia, un manjar para mí, para que el cuerpo se empiece como a hinchar, y ahí quedamos todos grandotes. Y subimos al escenario glorioso a mostrar nuestro trabajo. 5 minutos que nos llevó 3, 4, 5 meses prepararnos. Son los 5 minutos de gloria. Tengo dos hijos chicos, una nena de 11, un varón de 10. Estoy separada, vivo sola con ellos. Entonces, mi día se lleva que me levanto a las 6 de la mañana para preparar los desayunos, preparar las cosas para el día. Llevo a mis hijos al colegio a las 8 de la mañana. Yo ya me vengo para el trabajo acá a 8 y media, empiezo a trabajar.
entreno gente, a las 5 de la tarde los levanto del colegio, los traigo para acá porque yo sigo trabajando hasta las 8, o sea, yo trabajo 12 horas, de 8 a 8, 8 y media a 8 de la noche, los traigo para acá y ellos siguen conmigo, o los dejo en casa y yo voy después. Durante el día, en los minutos que tengo libre, voy al supermercado y dejo las cosas en el auto para después ya irme directamente, irme para casa. Llego a mi casa y sigo con ellos, con los deberes, la cena y los preparativos para el otro día. Eso sería un día normal fuera de lo que es cuando no estoy por competir. Ahora, cuando estoy por competir, tengo que entrenar y tengo que hacer aeróbicos, que justamente los aeróbicos son los que hacen para quemar la grasa, que es fundamental. Entonces, ahí sí la cosa se complica en mi descanso y tengo que robarle horas al sueño. ¿Por qué? Porque durante el día de 8 a 8 trabajo. Tengo una hora para mí para entrenar, lo que vendría a ser la parte de fierros. Y no le puedo sacar horas a mis hijos, o sea, no puedo seguir quedándome en el gimnasio para hacer un aeróbico. Ni puedo sacar horas de trabajo, o sea, eliminar gente de mi agenda para dedicármela a mí. Entonces, la última, a las 11 de la noche más o menos, cuando mis hijos ya duermen, me dedico a hacer una hora de aeróbico, la última del día. Me levanto a las 3 de la mañana, hago una hora más, me ducho, me acuesto y me levanto a las 6 de la mañana a hacer, a partir de ahí, la rutina diaria mía de preparar las cosas y bueno, y después en el día hago esa hora de entrenamiento de peso. Nos gusta competir, nos gusta mostrar y es pasión y no se puede explicar. Y no le puedes explicar a la gente, ¿cómo haces para comer 50 claras y no tentarte en comer? Yo le tengo que preparar la comida a mis hijos, alfajores, torta, la comida diaria y yo no la puedo probar. Y en esto es un tema de voluntad y es un tema de disciplina. Y no puedo compartir con ellos una mesa y un cumpleaños, por ejemplo. Cumplí hace poquito, la semana pasada, y no tuve torta de cumpleaños. Y bueno, es un tema de elección y no lo veo como sacrificio. Si bien me cuesta no tentarme, pero a mi manera lo disfruto. Por más que me vean así musculosas, marcadas, somos mujeres como todas, pensamos y sentimos como todas, porque a veces nos ven muy varoniles o muy a la par del hombre, y que no es así, es solamente un estilo de vida. Pero que somos iguales que todas. Tenemos las mismas cosas, nos vestimos re lindas y no andamos haciendo, patoteando.